Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes que nos visualizan desde la comodidad de su casa. Un saludo para todos los países que constantemente están visitando este canal, La Bruja Zafiro, que están comentando, que dejan un me gusta. Muchas gracias por participar, por comentar, incluso por contactar. Un fuerte abrazo para todos los seguidores de este canal, La Bruja Zafiro. Y como pueden ver ustedes, así como lo dice el título de este video, este es un ritual, un conjuro para ayudarnos a bajar de peso, para bajar peso, tallas, medidas. Hablando en cuanto a la magia, hablando en cuanto a la luna, les recomiendo que este conjuro lo hagan de preferencia en luna nueva, que es en la única luna en la que este conjuro les va a traer buenos resultados, ya que en luna nueva es cuando tenemos que hacer este ritual. Estoy hablando de que son 3 días diarios en los que vamos a hacer este conjuro, y la luna es en luna nueva. Luego van a estar preguntando que si pueden hacerlo en llena, en creciente, en menguante. No, tiene que ser sí o sí en luna nueva. Pongan atención para que sepan cómo se hace este conjuro, y los que quieran ponerlo en práctica, pues ya sepan cómo hacerlo. Primero que nada, vamos a necesitar dos dientes de ajo, un vaso de leche, un espejo, un vaso de vidrio, por supuesto que con agua. Y el procedimiento, también van a necesitar una hoja y un lápiz, y también cerillos, de preferencia cerillos de madera. Acuérdense que en la magia siempre se manejan los cerillos de madera, no mechero, no encendedor, sino cerillos de madera de preferencia. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este conjuro? Primero vamos a cortar los dientes de ajo, los vamos a cortar en rebanadas, o también puedes partir el ajo en 4 partes, y ya que los tienes así, vas a dejarlos, vas a sumergirlos en el vaso de agua, y ahí los vas a dejar durante toda la noche. Puedes hacer esto en la noche para que se quede reposando el ajo toda la noche mientras duermes, porque al siguiente día vas a realizar este conjuro. Al siguiente día que ya te has levantado, vas a sacar los ajos que dejaste en la noche un día antes. Los vas a sacar porque te vas a tomar el agua que está en ese vaso. Los ajos no te los vas a comer, vas a sacarlos. Vas a sacar los ajos porque esos ya no te van a servir. Solo te va a servir el agua, te la vas a tomar estando en ayunas. Y después te vas a tomar un vaso de leche. Una vez que ya consumiste el agua y la leche, vas a utilizar tu espejo y te vas a poner frente de él. No importa el tamaño, no importa si es un espejo grande, chico, mediano, que sea un espejo, porque en el espejo es donde viene la magia, donde vas a conjurar lo siguiente. Vas a decir con toda tu fe, con toda tu fuerza, con toda tu concentración, estando a solas y muy seguro o segura de lo que estás haciendo, y vas a conjurar diciendo: aquí comienzo a perder peso y finalmente puedo hacerlo. Ya los kilos de más se van ya, y mi viaje se pone intenso. Mi motivación es la clave y el universo ya me escucha. A continuación que has conjurado, inmediatamente en la hoja, vas con tu lápiz, vas a dibujar una imagen de forma obesa. Vas a dibujar la imagen, si eres mujer vas a dibujar una mujer obesa, si eres hombre pues un hombre obeso, y enseguida la vas a quemar con las cerillas de madera. Esa es una forma de que estás eliminando esa imagen que no te gusta físicamente. Es una forma de que estás ordenando al universo, a la magia, que toda esa obesidad se acabe, se elimine, se vaya, se retire de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente. Y vas a hacer esto
por 3 días seguidos en luna nueva. Te aseguro que vas a ver buenos resultados. Ya después me estarás contando cómo te fue. Espero que te haya gustado este video. Esto lo he subido porque pues he tenido la petición de algunos amigos por ahí que querían este ritual, este conjuro para bajar de peso, para adelgazar, porque algunos por mucha dieta o ejercicio que hagan a veces no les ha dado resultados. Y bueno, pues también en la magia existen rituales para todo tipo de situación, problema, preocupación, y pues por esa razón aquí les dejo este. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo para todos mis amigos que nos están visualizando en este momento. Que tengan una excelente Semana Santa que ya iniciamos. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Saludos y bendiciones para todos.